Albertico Puyol, la gente de San Isidro y ganarte una estillita, te metieron en tremenda balacera, ¿ok? ¡Hola, mi gente! ¿Cómo les gusta a ustedes? ¿Cómo les gusta ese mensajito? ¡Hola, mi gente! A ustedes les encanta. Y yo sé que a ustedes les encanta. A ustedes les gusta como me gusta a mí también. ¿Ok? Nada. La era Biden. La era Biden. La era del mejor presidente de la historia. El mejor presidente del mundo. El mejor presidente del planeta. Mejor que Obama. ¿Ok? Porque está acabando con Putin. Y va a acabar con la dictadura de La Habana. ¿Ok? Nada. Aplauso para mi presidente, ese es el mío, olvídate de eso, el tomador de helado, el de la gasolina alta, ese es mío, ese es mi presidente, olvídate de eso, ¿ok? Entonces, como le vengo diciendo, ya ahorita no menciono más el coronavirus, ya no lo menciono más, porque en definitiva, ¿para qué lo voy a mencionar si ya nadie habla del coronavirus? Nadie habla del coronavirus, el coronavirus se desapareció, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos, espérate, antes vamos a lo que toca, suscríbete, por favor, activa la campanita, para que te lleguen las notificaciones y puedas ver todos estos videitos en el momento preciso que sale, para que nadie te lo cuente, para que nadie te diga, ¿viste lo que dijo el protesta? El protesta sí está quemado, el protesta sí se fundió, el protesta es comunista, el protesta es chivatón, el protesta es gusano. Para que nadie te lo cuente, tú mismo tengas la primicia de lo que está pasando, ¿ok? La reflexión del protesta, el análisis del protesta, ¿ok? Entonces, ya te digo, suscríbete, activa la campanita para que te den las notificaciones. Y si puedes, únete al canal para que colabore. Tú sabes, colabore conmigo, para el estímulo, para sacar el estímulo del estímulo, porque el estímulo es el estímulo, ¿ok? Nada, y si puedes, cuando yo haga una directica de esas que yo hago, que últimamente lo estoy haciendo desde mi carro, hablando, dando mi opinión, diciendo algunas cositas, si puedes, por favor, tira un super chat como tiró ayer mi hermano, Rey DG. Y el hermano, el Lotón Papa. ¿Ok? Gracias, mi hermanito. Gracias a Dios por la colaboración. Nada, gracias. Pero ahora sí vamos a lo que vinimos. Se ha formado una controversia respecto a unas declaraciones pagadas que hizo ayer. Nos manda mierda esto. Albertico Puyol. Dije una mierda eso, pues se me olvidó el nombre. Albertico Puyol, alias el Tao. Donde el movimiento San Isidro, según explica él, le pagó para que él leyera un comunicado. Y aquí se lo han comido, porque en definitiva, en esta ciudad, tú sabes, todos sabemos que da lo mismo derecha e izquierda, son gente que no piensa, gente que no analiza, gente que están enfrascados en su posición y no le importa la otra posición, ni le interesa entender las otras posiciones. Ellos están en su punto y basta. Y no quieren conversar con nadie, ni quieren entenderse con nadie, solamente es lo que ellos dicen y se acabó. ¿Ok? Nos llegó el sol. Y se acabó. Y en ese comunicado, según explica él, el movimiento San Isidro está pidiendo un diálogo nacional. Quiero que se entienda con diálogo nacional es que los cubanos hablen. Cuando hablo de los cubanos, les recuerdo que los que están en el gobierno en Cuba no son franceses, también son cubanos. Que son unos hijos de puta, pero también son cubanos, ¿me entiendes? Son cubanos y que no le interesa el pueblo, está bien, lo entendemos. Que son unos cingados, lo entendemos. Que son unos dictadores que lo único que le interesa es mantenerse en el poder y no le interesa que el pueblo de Cuba pase hambre, necesidades y toda esa pila de cosas. Eso lo entendemos, no hace falta que tú me lo digas, yo estoy consciente de eso. Y probablemente más consciente, primero que tú. Cuando tú no soñabas pensar en eso, ya yo pensaba en eso ya, ¿ok? Eso lo entendemos, pero es una cosa que yo siempre he dicho. Yo siempre lo he dicho, y digo, el gobierno cubano no tiene que sentarse con los Estados Unidos para nada. El gobierno de los Estados Unidos no quiere ningún pedazo de Cuba. Ya el pedazo de Cuba que ellos quieren tener, ya lo tienen. Ya lo tienen. Y el gobierno dictatorial de La Habana, lo único que hace es cuando se paren en algún foro internacional, no, que tienen que entregarnos la base nada de Guantánamo, pero más nada que eso. No van a presionarlo, ni le tocan la puerta, ni le echan guapería. No. Oye, por favor, entréguenme el pedacito. O sea, una bobería esa. Que el día que se lo entreguen, probablemente se lo devuelven. Se lo vuelven a devolver para decir, no, para seguir nosotros fajados en la misma bobería esta, porque nosotros necesitamos pretexto para seguir en esta bobería y seguir mintiéndole al pueblo. ¿Ok? Vamos a seguir en el punto. No nos vamos a desviar con esta bobería, ¿no? Y yo siempre lo he dicho. El gobierno cubano con quien tiene que sentarse primero es con el pueblo cubano. Sentarse el pueblo a arreglar su propio país. El gobierno norteamericano, lo único que le interesa. Fíjate que en ningún momento dice devolver las propiedades ni devolver nada. Eso no lo habla. En ninguna de esas leyes lo dice. Lo que sí habla es
elecciones libres, fuera los presos políticos y el respeto de los derechos humanos. Y que va a venir una persona que se va a encargar de chequear si eso que se está haciendo se hizo de verdad, como lo haríamos nosotros con nuestros hijos, que te dice, hice la tarea. ¿Y usted qué fue? A revisar si su hijo hizo la tarea. Entonces, como y usted lo revisa cuando usted desconfía de su hija, porque usted sabe que su hijo es un poco tramposito y un poco sinvergüencita, y usted va. Si usted confía plenamente en su hijo, porque su hijo le ha demostrado que es un tipo sabroso en tarea, usted lo da por hecho. Pero como el mundo entero sabe que la dictadura cubana no es un gobierno que tú puedes confiar en ellos, tiene que haber una persona que va a decir, oye, ok, le voy a dar el visto bueno a esto. No es un interventor ni un tipo que va a decidir qué es lo que se va a hacer en Cuba. El problema es que se ha manipulado tanto el drama Cuba, que vienen y te dicen, no, que si viene un interventor, que si viene no sé qué cosa, que si ellos quieren. No. En Pinar del Río no hay diamante. Ni en La Habana hay petróleo. Ni en la Isla de la Juventud hay uranio. No. El gobierno de los Estados Unidos, en su legítima y dice, mira, yo lo que quiero es que Cuba se una a cómo funcionan la gran mayoría de los países del mundo. Malo que bien, pero que sea un país normal. Si ellos se vuelven un país normal, conmigo no hay problema, y yo hasta fuera con ellos. O sea, pero como Cuba no quiere ser un país normal, quiere ser un país donde hay presos políticos, un país donde oprimen a sus ciudadanos, un país donde los cubanos tienen que irse porque no encuentran ningún tipo de prosperidad, porque en muchas partes del mundo la gente se va, es cierto. Pero hay otra gente que sí tiene prosperidad. Hay gente que sí vive bien. Hay otra gente que no se quieren ir. En Cuba no hay prosperidad si tú no estás directamente ligado al gobierno. Y si no, si usted crea prosperidad independiente, usted está expensa a que en cualquier momento vengan y te la quiten. En cualquier momento, cuando Juan Pirindingo se le ocurra decir, no lo quiero más, se acabó. Porque no hay ningún tipo de derecho. Porque todos sabemos que la constitución en Cuba es una mierda, que hay un ente supremo por encima de la constitución, que nadie lo manda, que aparte de eso no hay un manual, que ellos pueden hacer lo que les da la gana sin ningún tipo de problema y cambiar para derecha, izquierda, para arriba, para abajo, sin ningún tipo de problema, porque no tienen un manual. Solamente es lo que se le ocurre al líder. Y si al líder se le ocurre hoy que debe cagar la Pinar del Río de mierda, o Camagüey de mierda, o lo que quiera de mierda, no hay problema. Porque ¿quién le dice que no? Si no hay nada que le diga, oye, dice la constitución, o dice el documento tal, o dice fulanito de tal, que eso no se puede hacer. No, oye, lo quiero hacer yo y punto. Y como todos sabemos que Cuba funciona de arriba hacia abajo, el que diga que no, sabe que córtenle la cabeza. Y por eso es que hay tanta gente que desconfía de ese gobierno. Pero aparte, ha habido pruebas, ha habido demostraciones con otro gobierno, que ha pasado con Venezuela, que se ha sentado en varias ocasiones supuesta con la disidencia, con las personas que se oponen a él, y al final ha sido una burla. Lo único que ha sido es ganar tiempo, tratar de que le quiten ciertas sanciones, tratar de que le quiten ciertas cosas, pero al final siguen haciendo y deshaciendo. Y como nosotros que estamos aquí afuera hemos visto toda esa historia, no confiamos en ese gobierno dictatorial, criminal. Por eso mucha gente se opone a eso, y por eso lo que quiere es que le corten la cabeza, porque saben que va a ser de la única manera que se va a resolver el problema Cuba. Por eso es que le han caído rieles de punta a muchísima gente. No es que la gente no quiera sentarse a dialogar, es que no te estás sentando con un gobierno que verdaderamente vela por los intereses de un pueblo. Te estás sentando con un gobierno que lo único que está buscando tiempo para seguir sobrevivir un día más. Y mucha gente está viendo que está ahogado, que lo tienen reventado, y dice, no, ahora que está reventado le vamos a tirar la soga. No, ahora que se revienten. Eso es la visión de algún grupo de personas, ¿me entiendes? Y por eso es que la gente no vio bien que en estos momentos el Movimiento San Isidro, que probablemente con todo el amor del mundo, de querer resolver los problemas, de querer, quiere una conversación entre todos las tendencias políticas, ideológicas en Cuba, pero el gobierno cubano tiene interés de hacer eso. Claro que no tiene ningún interés. Y si demostrara algún interés, solamente sería por su conveniencia, para ganar tiempo, para lucir bien ante el mundo de que ellos sí quisieran. Pero hasta ahora nunca han dado pasos respecto a eso, a no ser sentarse con los grupos como los Puentes de Amor, con esos grupos, con los martianos, gente que no critica nada de ese gobierno, que son perros de ese gobierno, que son una correa más de ese gobierno, que lo único que hacen es favorecer al gobierno, pero jamás favorecer al pueblo.
Ninguno de esos grupos, esa gente no le interesa el pueblo, ni los Puentes de Amor, ni los Martianos, ni los Mambicitos, ni los Maceitos, a ninguna de esa gente le interesa el pueblo. A esa gente lo que le interesa es que haya un gobierno en el mundo que diga ser comunista y que representa los intereses de ese grupo de personas, que muchos de ellos no viven en Cuba, no quieren vivir en Cuba, no quieren pasar el trabajo que pasan los cubanos, pero sí quieren que haya un país comunista. Y todos sabemos las consecuencias de eso. Todos sabemos el drama que eso trae. Todos sabemos los millones de cubanos que han tenido que irse. Los millones de problemas que tienen los cubanos, que han tenido los cubanos desde 1959 con esa dictadura. Los cientos de miles de fusilados, los cientos de miles de presos políticos, los cientos de miles de personas que han tenido que callarse, la gente que han tenido que humillarse, la gente que han tenido que bajar la cabeza para sobrevivir en esa dictadura. Por eso hay mucha gente que tiene mucho rencor, hay mucha gente que tiene mucho odio, hay mucha gente que no quiere conversar con esa gente, que lo que quiere es cortarle la cabeza. Porque no han demostrado ser un gobierno por el pueblo. Solamente lo único que han hecho por ese pueblo es lo necesario para mantenerse en el poder. Nunca han hecho un poquito más para que ese pueblo viva en prosperidad. No, 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 la prosperidad te la tengo que dar yo. Para poderte controlar tu prosperidad, poder controlar la posibilidad tuya de salir adelante. Para cuando tú salgas adelante un poquito más de lo que a mí no me interesa, volvértelo a reducir. Por eso, los que estamos aquí afuera, que hemos visto todo eso, mucha gente no le interesa. Por eso es que le ha caído rieles de punta a Bertico Puyol en esta situación. Lamentablemente, la gente del Movimiento San Isidro lo pudieron haber hecho con muy buenas intenciones, pero la dictadura no tiene ninguna buena intención de resolver el problema Cuba. Porque vuelvo por donde empecé, los norteamericanos en su... ¿Cómo es que dicen ellos? Ay, ¿cómo es que dice la dictadura? ¿Y cómo dicen los que repiten lo que dice la dictadura? ¿Tú sabes? En el derecho que ellos tienen de decir, mira, a mí no me gusta lo que tú haces, conmigo tú no haces negocio. Con mis cosas tú no te metes. Con las cosas que yo quiero, con las cosas que yo tengo, tú no las tocas. Yo tengo el ellos tienen el derecho, Estados Unidos, mi gobierno, el país donde yo vivo, tiene el derecho de hacer eso. Entonces, porque nosotros lo que queremos, el gobierno de Estados Unidos, cuando digo nosotros, digo el gobierno de Estados Unidos, lo que queremos es que Cuba sea un país más como es el mundo entero. Si lo hacen mal, problema ustedes. Si lo hacen bien, problema ustedes. Ustedes deciden. Si ustedes hacen las cosas como es el mundo entero, o como medianamente hace el mundo entero, olvídate de eso, que todo esto se quita, todas estas sanciones, todo esto, porque a mí no me... ¿A mí qué? Yo me imagino que ellos dirán, a mí me desprestigia estas cosas, pero no voy a ceder ante ustedes, porque ustedes no son un gobierno que han demostrado buena fe para su pueblo. Me imagino yo, ¿no? Tú sabes que yo tengo ese poder de meterme en la cabeza de los presidentes y esa pile de cosas, ¿no? Y eso es lo que hay, ese cuento de que Estados Unidos, ¿no? En Cuba no hay diamante, en Cuba no hay oro, en Cuba no hay petróleo, en Cuba no hay nada. Estados Unidos no ha dicho, yo quiero, si ustedes eso, me tienen que dar un pedazo de Camagüey. Eso es mentira, eso no va a existir. Pero les han metido esa mentira, por eso yo siempre lo digo, yo no discuto con cubanos, yo no discuto con los cubanos de la isla, no me meto en eso, porque muchos de ellos le pasa lo que me pasó a mí, que por mucho tiempo estuve con una venda en los ojos sin ver bien lo que estaba pasando. Y como yo entiendo que muchos de ellos pueden estar pasando por lo mismo que yo, por eso yo no discuto con ellos. Yo discuto, yo le digo una pila de cosas a todos los descarados estos que viven de lo que dicen ellos que es malo, pero no quieren ir a vivir para lo que dicen ellos que es bueno. Yo no entiendo eso. ¿Cómo esto es tan malo? Esto es una porquería. Este es un país invasor. Este es un país que no sé qué. Pero ellos viven aquí. El bueno es aquel, o Rusia, o Venezuela, pero ninguno quiere vivir ni en Venezuela, ni en Rusia, ni en Cuba. Yo no entiendo eso. Póngale moropo eso usted para que usted vea. Y usted después me dice. Quería tirar otro contenido más de eso, pero creo que no quiero hacer este video solamente de este tema. Necesitamos una conversación entre cubanos. Pero el gobierno, alias dictadura, como dice mi consorte Felipe, ¿se sentará con buenas intenciones de resolver el problema del pueblo cubano? No lo creo, no lo demuestra, no lo parece. Por lo menos, yo no lo veo. Lo único que le interesa es mantenerse un día más en el poder. Y lo va a hacer al costo que sea necesario. Nos vemos, caballeros. Cuídense mucho. Feliz Día de las Madres. De las Madres, ¿no? Feliz Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer, ¿ok? Nos vemos. Cuídense mucho.